Perfecto, entonces vamos a ver el carrito Thule. Se llama Coaster de la marca Thule y les voy a mostrar simplemente cómo se arma, cómo se usa, los pros, los contras y en realidad personalmente muy buen carro, me ha encantado. Así que aquí tenemos, bueno, ven el porte que tiene cuando está desarmado, es bastante chico dentro de el peso es transportable, así que se puede poner en una maleta de auto fácilmente, etcétera. Vamos por parte entonces. Tenemos obviamente las dos ruedas laterales. Tenemos la rueda delantera y tenemos el manguito trasero para su control. ¿Cómo se arma? Es bastante sencillo. Vamos a estar empujando simplemente y acá vamos a ver que hay unas manillas rojas que son las que tienen que pasar hacia atrás, son las que me van a servir para desarmarlo después. Entonces, tengo que asegurarme que están adelante, o sea, atrás, perdón, y por aquí estamos. Entonces, desarmar es a veces suena más complicado, pero una vez que uno entiende el ángulo que tiene que tener, es muy sencillo. Hay que tirar las dos manillas y simplemente se empuja hacia. Entonces, aquí podemos ver que hay mucho espacio para cargar en realidad. A mí me sirve un poco de carro de supermercado de alguna forma. Entonces, ese carro tiene capacidad para dos niños. Es decir, que aquí podemos ver que hay dos sistemas de arnés, ¿cierto? Puede ir fácilmente un niño, no hay ningún problema, pero pueden ir hasta dos y equipamiento también. Es decir, que ese carro aguanta hasta 50 kilos entre los niños y la carga. Así que es bastante. Es más, ese carrito después, cuando crece la familia, puede servir también simplemente de carro para la bicicleta. Luego instalamos entonces las ruedas. Es bastante sencillo. Es el mismo mecanismo que en una silla de rueda, es decir, que aprieto el botón del centro, lo engancho y me aseguro que está bloqueado. El otro lado, lo mismo. Entonces, simplemente apretar, engancharlo bien y entrar. Aquí tengo para poder mover el carrito. Esta parte es opcional cuando lo hacemos carro de bicicleta, pero cuando estamos obviamente en modo coche, vamos a entrar esas partes. Súper sencillo. Aquí también voy a poder cerrar la parte maletero, simplemente con un velcro aquí, bien sencillo. Esa tela es bastante impermeable, así que aún con lluvia no hay ningún problema frente a eso. Me falta entonces esta parte es la que se puede modificar, es decir, que le puedo retirar la rueda para enganchar a bicicleta directamente y si no, cuando está en opción coche, lo dejo con la tercera rueda. Aquí van a ver que hay dos posiciones, ¿cierto? Entonces, cuando es más corta va a ser el modelo para el coche y cuando es más larga va a ser el modelo para las ruedas. ¿Por qué? Porque si al ponerlo en la parte más larga tengo más espacio para la rueda de bicicleta. Lo vamos a ver después. Entonces, lo ensarto. Es bastante sencillo también. Y como lo quiero armar como coche en este momento, junto con la ruedita, introduzco el pasador y aquí tengo un bloqueo. Y aquí tengo una rueda bien firme. Esta parte es para dar un seguro a la bicicleta, lo vamos a estar viendo después. Entonces, por mientras, si estoy usando solamente el coche, la puedo retirar de
simplemente asegurarme de que no está emitiendo ruido, que no está trabando nada. Por aquí entonces van a ver que incluso para terrenos muy difíciles es un coche que me permite ir a la playa, es un coche que me permite ir en unos senderos donde hay muchas ramas, porque son ruedas muy delgadas, un poco como una bicicleta, y es bastante alto, entonces no topa tampoco con el suelo. Es muy liviana en comparación a una silla, a un coche que podría ser a veces más robusto, ¿cierto? Que tiene más ruedas, etc. Y lo bueno es que yo al principio, incluso en bicicleta o al andar en sendero, pensé que como da la impresión de que se mueve mucho, pero en realidad es porque tiene una buena suspensión y los niños van suspendidos, en realidad. Están con arnés, ¿cierto? Entonces están muy firmes, pero también en realidad no tocan, están en suspensión. Entonces, por mucho que se mueve, incluso en bicicleta, imagínense, en senderos todoterreno, en huellas o en lugares que son más agrestes, se mueve mucho, pero los niños, la verdad, lo pasan muy bien. Está bien diseñado para ellos, están cómodos, incluso me he mandado unas frenadas fuertes o cosas así para evitar algunas cosas entre medio, y no sé, están súper firmes, están muy muy bien. Cuando es para caminar, obviamente uno puede tener el arnés amarrado, pero un poco más, no tan apretado. En bicicleta es bueno que estén bien firmes, con casco, siempre mejor con casco, por cualquier cosa. Aquí tienen también como un estuche, muchas veces yo pongo una colación o incluso puede ser un autito, unas cositas que les pueda servir, y van cómodos. Está diseñado este coche para niños de más de 6 meses, es decir, que ya se pueden sentar bien, más de 6 meses, hasta aproximadamente los 3 años y medio, 4. Hay algunos que los niños son más chicos, pueden estar a pesar de que son de más edad, pero por lo general está diseñado así. Perfecto, entonces, lo bueno es que están súper protegidos, que sea bajo temporal, con vientos fuertes, patagónicos, ¿cierto? O claramente en bicicleta, a veces simplemente con el viento, están realmente en una burbujita. Yo personalmente cuando vamos de paseo lo dejo abierto así. Cuando voy en bicicleta le pongo la malla anti-mosca, principalmente porque no falta que haya justamente unos bichitos, unas cosas en el camino, entonces no le molesta la vista, pero sí le frena un poco cualquier cosa que puede estar llegando. Y cuando voy al centro en tiempo de COVID-19, le pongo el sello completo, le pongo la parte, entonces guardo esa parte que se ubica con unos elásticos, simplemente aquí para que no se desenrolle durante el andar. Y entonces voy al centro, voy a una farmacia, voy a incluso si me tengo que meter a un lugar muy infestuoso, lo tengo así muy sellado, realmente no entra nada, pero sí obviamente pueden respirar bien porque tenemos entradas de aire por todas partes. Lo mismo cuando llueve a diluvio y que el niño quiere salir igual, le pongo esta tapa y en realidad la goza porque entre ver las gotas de agua llegando, etcétera, y estamos. Pero son las tres opciones posibles. Y cuando no las uso, es el mismo elástico que tengo por aquí. Y realmente muy liviano, como les decía, puedo andar así, pero muy bien en cualquier terreno que no sea nada estable, puedo pasar por arbustitos incluso,
o sectores donde tengo incluso malezas o cualquier... Y lo puedo levantar un poco, cualquier cosa, ¿cierto? Levanto la rueda delantera si veo que el terreno está difícil, pero realmente puedo andar por todas partes. Entonces, cuando ya tengo mi coche armado y que quiero salir en bicicleta, una de las primeras cosas que voy a ajustar el mango. Entonces, como aquí simplemente voy a sacar la seguridad y, como decía, voy a dejar más espacio. Entonces me voy a enganchar con el segundo hoyo para poder tener suficiente espacio entre la rueda y esta parte. Igual funciona. A mí se me ha pasado por olvidarme de no cambiarlo de ubicación, de no alargar el mango. Y lo único es que en algún momento uno escucha que esa rueda va rozando en esta parte aquí. Entonces se escucha como un... De repente solamente un giro, que está bien justo. Pero es mucho más fácil, obviamente, hacer ese cambio. Luego voy a sacar la rueda. Ya no la voy a necesitar, ya que me voy a enganchar directamente aquí. Esa es la parte dura. Durísima, es la parte que más cuesta, pero es sacar esa parte, el seguro está costoso. Una vez sacada la rueda, vuelvo a ubicar esto simplemente para que no me moleste, ¿cierto? Y el ganchito que habíamos guardado cuando era un coche, entonces esa rueda ya... La dejo de lado en un lugar seguro, ¿cierto? Este me va a servir de seguro con la bicicleta. Esa es la parte que tiene movilidad y que se va a enganchar directamente en la armazón de la bicicleta. Entonces, en realidad, debo retirar la parte central, ¿cierto? Lo vuelvo a ubicar. Ahora hay ciertas bicicletas que necesitan, yo en mi caso he podido usar lo que viene directamente con la bicicleta. Me da suficiente espacio para agregar esa parte y poder realmente atornillarla. Ahora, el coche viene con una barrita más larga. Por si unas bicicletas necesitan más espacio, entonces en ciertos casos uno podría estar usando una barrita más larga que viene incluida. Hay que asegurarse que está bien presionada, que no hay espacio, que mi rueda no ha salido tampoco del espacio de freno. Y voy a cerrar muy bien esta parte por aquí. Y aquí yo me puedo asegurar simplemente probando de levantar la rueda, moviendo el marco de la bicicleta, asegurándome que está bien puesta. Las primeras veces que he andado me doy unas vueltas cortas y antes de cualquier bajada o cualquier lugar más técnico lo vuelvo a apretar o reviso que no se haya soltado, por ejemplo. Y cualquier cosa, por eso tengo este sistema de seguridad. Le voy a estar dando una vuelta simplemente. Y aquí tengo un elástico. Entonces voy a posicionar esto como un seguro, simplemente. Que si se me está desenganchando de la rueda, por lo menos tengo un seguro de que no se me va a salir disparado el coche. Entonces, vamos, que se puede.